Si yo tiro una moneda, ¿puedo saber el resultado? Sí. No. Puedo tirarla y después de tirarla puedo saber si me ha salido cara o cruz. Esto es una experiencia aleatoria. Si yo tengo una caja llena de bolas blancas, ¿es una experiencia aleatoria o no? Si yo saco una bola, ¿es una experiencia aleatoria? No, porque sé de qué color me va a salir. Me va a salir blanca. Si tengo una caja con bolas tres bolas rojas y cinco verdes, definiciones. El espacio muestral es el conjunto de valores que pueden salir. Si yo saco una bola, el espacio muestral que se representa como E, ¿cuál sería? Voy a representarlo así. Rojo o verde. ¿Vale? Me puede salir una bola roja o una bola verde. Que me salga una bola roja es un suceso. Hay dos sucesos. Que me salga roja, que yo he representado con una R, o que me salga verde. Que me salga roja o verde también se llama caso. Me suele resultar que el caso sea que salga roja o que salga verde. A cada uno de estos casos se le llama suceso individual. Esta caja tiene dos sucesos individuales, que salga roja o que salga verde. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola? Al sacar una bola, uno, ¿no? A no ser que meta la mano y se me caiga. Sacar una bola es el suceso seguro. Y el suceso imposible es el que no se puede dar. Por ejemplo, sacar una bola roja, perdón, sacar una bola azul es imposible, ¿vale? Entonces, yo no puedo prever lo que me va a salir. Yo no puedo saber antes de la cuenta lo que me va a salir. Pero sí puedo saber si me va a salir más fácil o más difícil. ¿Qué es más probable? ¿Que me salga una bola roja o una bola verde? Verde. Se llama probabilidad de un suceso, en este caso verde, al número de casos favorables partido el número de casos posibles. ¿Cuántos casos posibles hay? No, hay ocho bolas favorables a que sea verde. ¿Cuántos hay? Cinco. Pues la probabilidad de que sea verde es 5 de 8. ¿Vale? La probabilidad de que sea roja es casos posibles. 8. Casos favorables. 3 de 8. Ese es el concepto de probabilidad. Fíjate que si sumo los dos casos posibles que se me pueden dar en este experimento, me da 1, ¿vale? La probabilidad de todos los casos posibles siempre tiene que ser 1. Otro ejemplo. Imagina que tiro una moneda. El espacio muestral de una moneda es que te salga o cara o cruz. ¿Vale? Te puede salir cara o cruz.
La probabilidad de que salga cara, ¿cuál es? La probabilidad de que salga cara es. Hay dos casos posibles, salga cara o cruz, y de que salga cara es uno. ¿Y la probabilidad de que salga cruz, cuál es? No, uno de dos. La probabilidad siempre está entre 0 y 1, porque 1 es el caso seguro. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga de canto? ¿Sabes lo que es de canto o no? La moneda. Así. ¿Cuál es la probabilidad? Casi, casi, casi 0. ¿Alguna hay? No, 0. Yo creo que la tiras 10 millones de veces y nunca te sale de canto. Jamás te va a salir de canto. ¿De canto? Vale, ¿a quién quieres engañar?